Good night. I mean, good evening, my friends. Hi, teacher. Hello, Good how evening. are you? Good evening. Hi, Good teacher. evening. Good evening. Welcome. Bueno, ustedes me deben decir welcome si yo soy voy entrando, Thank you. ¿verdad? Good evening, class. Solo estaba despidiéndome ahí con los chicos anteriores, ¿ok? Y aquí tenemos con Good nosotros, evening, teacher. con los chicos de Kinder, la sección B. Ya estaba con los de la sección A. Ok, muy bien. Hello, everybody. How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su Excellent. día? Fine. Está igual. Yeah, Excelente. fine. Fine, ok. A nice day. Chiqui, a nice day. I had a nice day. Yo puedo decir, o si quiero decir, tuve un día ocupado. I had a busy day. Busy es ocupado, ok. A busy day. I had a busy day. O sea que usted anduvo de la Meca hasta la Seca. O sea, anduvo ocupadísimo haciendo un montón de cosas, ok. Bien. Y si tuvo un día loco, I had a crazy day. I had a I crazy. had a crazy day. Si tuvo un día tranquilo, I had a Casi me quiet. muero. Oh, ¿y eso? Hombre, eso no. Porque bueno que está aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Esperemos esté con bien. Y qué bueno tenerlo acá con nosotros. Muy bien, ok, my friends, we're gonna start studying porque recuerden que una hora se nos hace poquito. So I'm gonna start sharing my screen, ok, good. Everybody happy? Yes. Pero Yes. yo veo Yes. los que Yes. están happy, son los únicos que están happy today son los que tienen la cámara encendida. Yes. Los que tienen cámara abierta, los otros no, no sé, no se les puede ver el rostro, no sé si están happy. Or sad, or angry, or hungry. Quizás están mueleando, ¿va? Una su tortillita, un su pancito. Ok. Let's share our screen. Let's go. Let's finish this presentation. Let me know if you see it. Do you see my screen? Yes. Good. Okay, remember this? Yes. 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 No lo hicieron, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí lo Yes. hicimos? Yes. Yes, Yes. teacher. Yes, I Yes. do it. Yes, teacher. ¿Lo hicieron? ¿O lo íbamos a hacer Sí, ahora? en el cuaderno. Sí. Yes, Ah, teacher. muy bien. Yes, teacher. Ya Ya lo hicimos. ok, entonces lo vamos a hacer un brief review, ¿ok? De lo que es el grammar pattern, ¿verdad? Nomás para, this is gonna be a brief review, un repaso breve. Recuerde que para preguntar por una cosa va a usar this. Para singular, mire, this, para singular, o sea, singular. Y el patrón gramatical es this plus is plus are plus singular noun. Aquí hay otro noun. Vamos a quitar eso. Ah, no, este es desde acá. Creo que hacia allá. Lo que voy a hacer. Ahí está. Ok, good. All right. So, mire. Ejemplo. This is a laptop. Plural, vamos a usar this plus are plus plural noun. ¿Ok? Entonces, ejemplo, example, these are capital letters. Do you remember what is a capital letter? What is a capital Yes. Letra en mayúscula. Correcto, son las letras mayúsculas. Muy bien. Ok. Ahora bien. The grammar pattern for questions. Cuando yo pregunto. Talento, este chunche.
Well, let me see, let me help you. Okay, I'm going to ask you one thing. Igual, igual. Okay, yo pregunto, what's this? ¿Cómo respondería usted? It's a cell phone. Muy bien. Ese es para singular. Muy bien. Y el patrón para plural es acá a la derecha. Mire, what are these? Sí. What dijimos esto, ¿va? Lo voy a quitar para estar un poco choquito. Ok. What are these? Their glasses. Their glasses. Cuando son de parasol sería their sunglasses. Para lentes parasol. Ok. Y solo los lentes así medicados son es glasses. Ok. Cuando andamos los ojitos en vitrina. Good. Ahora veamos. Abbreviation or contractions. It's equal it is. There equal they are. What's equal what is. O sea que usted tiene que usar estas abreviaciones para que su inglés se escuche estándar. Okay, standard English. Porque digo what's this. Okay. Ah, pero profe, se puede decir what is this. Sí, pero agarre la manera estándar, o sea, el standard English, así como lo habla la mayoría. Okay, my friends, let's go and no question with this. Are there any questions? ¿Preguntas con esto? No. Okay. Questions. Ahora vamos a we're gonna work with the alphabet today, okay? We're gonna work in groups. Y vean la estructura de estas preguntas. Quiero que usted, permítame. Voy a hacer más grandecito esto. Ok, veamos aquí. Mire, en example number one. Tenemos una pregunta. Pay attention. What's this called in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? U-M-B-R-E-L-L-A. Okay. Example number two. What are these called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Muy rápido. C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Got it? Sí, profe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en grupo y vamos a deletrear. Ejemplo, podrían ser estas palabras que están acá abajo, que es backpack, wallet, address book, marker, o alguna palabra que usted elija con su compañero. ¿Ok? ¿Comprende? Yes. Ok, tengo a Ana, yes. Tengo a Ana Lucía que le me levantó la mano. Sí, teacher, solo quisiera saber cómo se pronuncia chopsticks. Así como usted lo acaba de decir, chopsticks. 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 Muy, correcto, correcto. Son los palillos, ¿verdad? Para la comida esa asiática. Comida china. ¿Okay? Así que I'm gonna create the groups. Do you understand the activity?
¿Comprenden? ¿Comprenden lo que van a hacer? Solo se puede repetir la pregunta. What is, ¿a dónde, cómo se dice ahí? ¿Dónde dice, ¿cómo se llama? Ahorita, y por se favor. Lo voy a enviar también al grupo. What's this call in English? What's this call in English? Ahorita se los envío. What's this called in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? U-M-B-R-E-L-L-A. Number two. What are these called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. La diferencia, chicos, que en la primera es para singular. Vea la estructura de la pregunta. Dice, what's this call? In the other hand, we have a plural question. Mire, what are these called in English? Aquí uso are. Por supuesto, cambio el determinativo these, ¿verdad? Aquí es this, aquí es these. Understand? Yes. Okay, I'm going to create the groups. Y me van a practicar deletreo. Pueden ser otros objetos también, chicos, ¿ok? Ok. Ok, teacher. ¿Quién está viendo TikTok ahí? O Instagram, ¿qué es? Esa cancioncita ya me la puedo. Okay, you're gonna have 4 minutes to work, okay? 4 minutes, 4 minutos, chicos. Minutes. I'm going to get some water. Hello, Eugenia Margarita. Perdón, el internet falló. Así está. A mí se me ha estabilizado hasta hace poco. Ok, pero la voy a mover, ¿ok? De aquí. La mando a la 1. There you go. Thank you.
Hello, Carolina. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿O va ingresando? Buenas noches. Sí, ingresando voy. Es que Ah, tengo okay. el... Okay. Entonces, me cuesta un poquito con ella, pero ya me metí. Bueno, muy bien, bienvenida. Gracias. Ok, no problem. Malo el Inter. Sí, eso está pasando. Sí. Ok, good. Hola, hola. Hello, hello. Hola. Diga Hola. hello, bebé. Sí. Hello, Hello. hello. Hello, teacher. Hello. Yo digo, diga hola bebé y usted me contestó. Es que hay una bebé por ahí. Ah, sí. Ay, Dios. Okay, Fabricio, what happened, Fabricio? Hola. Sí, tenemos una duda. A Bueno, se ver, nos generó una duda. dígame. ¿Qué si en el caso de Book Market, que lleva un guión, es necesario mencionarlo a la hora de Ah, hacer? no, es que la palabra es address book. Other book. Address book. Book Address market. book. Ajá, que esa es una agenda. O Ah, es es an que agenda. nosotros lo busqué Ajá, o por sea, Book Market. Y me salieron los marcadores. ah, no, ah, sí, Entonces, pero es que aquí están los lo guiones utilizamos como separados. marcadores. Sí, Fabricio, los guiones separan las palabras. Ah, ya. Entonces, Y, pero Book Market no es una palabra. no, solo marker Ah, ok. es marcador. Ok, Market. Ok, muy bien, marker. Very Gracias, good, teacher. thank you. Let's go to another. Another unit or content. Ok, vamos al número 3, chicos. Yo sé que ustedes estaban esperando esto. Right? Good. This is number 3. Can you see my screen? Yes, teacher. Yeah, teacher, we can see it. The name of this unit is Where Are You From? We're gonna talk about countries and nationalities. Okay, vamos a hablar de procedencia, países, nacionalidades. Okay, so tell me, what are the countries that you know in English? ¿Cuáles son los países que usted conoce en inglés? USA, USA, no se vale repetir. y Ya dijeron USA. Guatemala, Guatemala. México, London, México, London, España, Spain, Germany, Germany, El Salvador, El Salvador, Japón, Rusia, Canadá, Russia, Canada, Italia, Italy, Corea, China, Korea, Japón, Corea, China, Japan, China, Japan, Spain, Spain, Ucrania, Ukraine, Greece, Greece, China, China. Switzerland, 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 Switzerland. Okay. United Kingdom, France, United Kingdom. Brasilia, Brasil, Brasil. England, Huh? England, England, England. England. Very good. Excellent. Good. Ya conocemos bastantes cities. Okay. Let's go to the next exercise. Okay. And you're going to match
cities and countries. Okay. Cities and countries. Esto lo va a ser individual, okay, good. So we have Tokyo, number one. Is Tokyo, right? Tokyo. Yes. Tokyo. Belongs to what country? Japan. 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 Sí, se me adelanta. Le mando. Ahora a usted le toca number two until number 10. Continúe, por favor. Okay. Good. Let's do it. Mándelo al chat, por favor. Ah, sí. Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo. Podemos poner número y el literal, punto. El objetivo, o escribirlo todo. El objetivo es que lo pronunciemos. Ok, ok. Ok, good. Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Bombay, Los Angeles, Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the U.S. Teacher. Hello. What is the country in the Jakarta? Jakarta. Pues de mano. Te lo voy a decir dentro de 10, 9, 8. Indonesia. Thanks. Welcome. Ok, good. Fabricio ya mandó Mexico City, Mexico. Elsa, New York City, the US. Very good. No le gustaba estudios sociales aquí. ¿Cómo se dice Sao Paulo en inglés? Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Casi igual, Sao Paulo. Y el numeral 8. Delhi. Teacher. Delhi. Delhi. Delhi, New Delhi. Okay. Delhi. Teacher. Hello. Solo quería decirle que yo en este momento solo estoy escuchando la clase porque no estoy en mi casa. ¿No está en su casa? No, de hecho estoy aquí en el aeropuerto, teacher, por eso no le he podido mandar la No se preocupe, no se preocupe, pero no se desconecte. No, por eso okay, estoy acá recibiendo la clase ahorita. Ok, tranquilation. Thank you. Muy bien. Hola, profe. Hello. Fíjese que yo estoy todavía en mi trabajo, aún no he salido. Pero nos está escuchando. Sí,
Sí, los estoy escuchando. Ah, muy bien. Haga lo que pueda, ¿ok? Bueno. Teacher, yo Hello. solamente no pude. Bueno, ¿Cuál? ajá, tres ciudades. Tres Jakarta, ciudades. no sé qué se pronuncia. Jakarta. 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 Y Delhi. Delhi. Muy bien. Yes. Let's do it. Y no estoy seguro de Mumbai, se dice Mumbai, Mumbai. Mumbai, Bombay. Ok. India. Okay. Vamos a ver. Where is Osaka from? México. Osaka. Osaka, Japón. 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 Osaka. Osaka, Japón. Ahí vamos a dejar dos. Osaka. Mire, ya nos ahorramos. Number two. Mexico City. México. 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 Berichiche. 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 Tacos, burritos. Three. New York City. The US. USA. US. ¿Tenemos otra ciudad de from the US? Yes. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. 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 Los Angeles. Ya no vamos a decir Los Ángeles. No, esos son Los Ángeles Azules, ¿ok? Es Los Angeles. Los Angeles Blue. Los Angeles Blue. Los Blue Angels. Ok. Then we have four. Four, let me see. We got Seoul. Korea. 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 Korea, detrás del microbus en la mañana. Korea. Korea, ok. Seoul, Korea. Ok, así que cada vez que se suba al microbus se va a acordar de Korea. Ok. Vamos a ver. Let me see another one. Number five. Ahora no vamos así como en el orden, ¿verdad? Porque yo voy juntando, si hay dos ciudades, las coloco juntas. Jakarta. Indonesia. 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 Hay otro país que es así, Indonesia. Hay otro que es así. Que es Nisha. ¿Cómo no? Hay uno que es parecido a la... La mismo, el mismo final Indonesia. Tiene Indonesia, Indonesia. Bueno, forget it. Polinesia. Podría ser Polinesia. Polinesia. Sería la misma pronunciación. Ok. Six. Tenemos a Osaka, ya lo mandamos para allá. Ahora tenemos Delhi. Delhi. India. En Mumbai. India. I'm from India. Las India, dos ciudades. India. 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 Okay. India. En seven, lo vamos a... Ya, we're finished. ¿Verdad? We're finished. Yes, finished. Very good, good. Solo hizo falta Sao Paulo. Pablo. Ah, ahí me lo comí. Oh, mire. Uh-huh. Que, ok, sí, lo vi bien. Sao Paulo. Brasil. Brasil. Brasil, que nos decepcionó. Ok. Practiquemos. Tokio. Osaka, Japón. Mexico City, Mexico. New York City, Los Angeles, the US. Aquí no le puse the US. The US.
the US. Seoul, Korea. Jakarta, Indonesia. Delhi, Mumbai, India. Sao Paulo, Brazil. Okay. Okay. No problem. ¿Alguien me quiere mencionar alguna ciudad? Yo, teacher. Okay, thank you. Jakarta, Indonesia. 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 Thank you. Después okay. Va María, okay? Muy bien, thank you. Vamos, María. Mexico City. Eso, ajua. Muy bien, okay. Vamos con Ana Yasmín. Todas las cejas le veo. Mumbai. Ajá. India. Daniela, Cristina. Thank you. Ahora sí, dale ahí. Corea. Corea. Yo le ayudo. Seoul, Corea. Ajá. Como que se corría, pues, Corea, ¿ok? María del Carmen. Sao Paulo, Brasil. Excellent, very good, thank you. Vamos a otra actividad, ok. Next activity. We have a conversation. Ahora vamos a hacer una conversación. Well, I'm going to record the conversation and send it to the group. La voy a grabar, ok. Listen to my beautiful voice. Thank you. Aquí tengo. Wow. Todas lo mandaron al chat. Pero desde el WhatsApp. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, ya les mandé. Y me van a practicar en grupo. Ok, I'm going to give you 3 minutes to practice. Any questions before we go to the activity? ¿Alguna pregunta antes de ir a la actividad? Teacher. Yes. ¿No pudiera compartir la conversation en el chat, en la pantalla? Please. En la pantalla. Ah, perdón. Claro. Sí, ahorita. Creo que ahorita. Se refiere a los la grupos. Foto. Ah, sí. La laminita. Sí, ahorita. Thanks. You're welcome. ¿Ya envié el audio? Ahí va la... Yes. Espero la puedan... Thanks. Ok, you're welcome. Vamos a los grupos. Let's go to the groups. Group work. Okay, 3 minutes.
No pude entrar al grupo, teacher. Ahorita ayudo, Carla. La voy a reasignar entonces. Ok. Muchas veces es por la señal. Y ahorita la señal está algo pobre. Ok, la mando a la sala 5, room number 5. Thank you. Welcome. Dice, me acuerdo por en internet. Híjole. Ahorita le al, al que le falte uno, ¿eh? Ajá, ok, ahorita lo mando. Ok. Fue la otra vez, teacher. A ustedes lo voy a decir, teacher, porque a mí me saco de me saca del grupo. Es que tengo mal internet. Okay, here, ahora sí. I'm gonna be Tim, okay? Are you from California, Jessica? Vamos, espero. Practiquemos, Daniel. ¿Me escucha? Sí. Okay. Well, my family is California now. Ok, bájale volumen, por favor, bájale volumen, que se escucha bien fuerte. Ahorita sí. Ahorita es perfect. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But both were from Korea.
originally, algo así. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. From Seoul. We're from Daejeon. 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 Ah, Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. El audio de la conversación está en el chat. Okay. Ah, okay. Good. Okay, nos vamos a... Sí, lo voy a repasar cuando ya tenga... Muy bien, tenga sí. Móvil de internet. No, pero está en el chat, en el WhatsApp. Ah, okay. Profe, la clase va a subir. Pues siempre quedan, todos los días las subimos. Ah, ok. Yo las actividades ya las hice, solo me faltan la actividad 3 y el examen. Ah, el examen de mitad de curso, digamos. Sí, ese. Muy bien, pilas ahí. A mí me enviaron ya unos datos para que lo pusiera. Oh. Good. Okay, my friends, let's continue. Teacher. Hello. La pronunciation, donde dice Jessica, no, we're not from Seoul, we're from ahorita. Daejeon. Es Daejeon. Daejeon. Correcto. Y donde dice Jessica, where my family is in California, now what we're from Korea origin. No, Korea. Korea. Originally. Mm-hmm. Originally. Thank you. Y usted, bueno, los jóvenes ahora cuando ven una cosa nueva o que les gusta, dicen, están originales, ¿va? Bien original tus cachos, le dicen. ¿Verdad que sí? Bien original la movie. Sí. Sí. O sea, que es originally. Originally. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, chicos, let's go to the next slide. Take a look. Miren, dice negative statements and yes, no question with be. Ya sabemos que be es el verb be. Okay. What are negative statements? Es una oración, simplemente es una oración negativa. All right. Dice, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. Is not from Italy. Is not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Okay. ¿Por qué es negación? ¿Por qué es un negative statement? Porque agregamos la palabra not. Okay. ¿Después de qué? Del verb. ¿Qué verbo es este? There be. Después de be, ok, dice, o sea, si fuera la forma larga, diría I am, ¿verdad? Y luego va not, eso lo hace negativo. I'm not from New York. Ok, you're not, she's not, he's not, it's not, we're not, you're not, and they're not. Ok, esa es una oración negativa. Okay, ahora vamos acá. Questions with be. ¿Qué sucedió con el verb be aquí? Está, se encuentra al principio.
Va al principio de la oración. Al inicio de la oración. En este caso, esta oración es una pregunta. Entonces, ya no es you are, sino que are you. Are you from California? En nuestro caso, ¿verdad? Que somos, we are Salvadorian. Y yo le quiero preguntar a usted si usted es de San Miguel. Are you from San Miguel? Are you from Santa Ana? Are you from Sonsonari? Are you from Cabañas? Are you from San Salvador? Es ahí la pregunta. I am. Yes, I am. Oh, I am. Oh, I'm not. Yeah. Am I early? Pero esta pregunta es como, ¿he llegado temprano? ¿He llegado temprano? ¿O am I early? ¿Estoy temprano? Sí, estaba. Aquí le contestaron, porque yo estoy preguntándole a la persona si he llegado temprano. ¿You are or you're not? Le van a decir. ¿Sí, llegaste temprano o no? ¿Ok? ¿Is she from Brazil? She is. She's not. ¿Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Recuerde que aquí iba el yes antes, ¿verdad? Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Y aquí iba el no. No, he's not. No, I'm not. No, you're not. No, she's not. No, he's not. Okay. Is it Korean? Yes, it is. No, it isn't. Or no, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay? Esas son las negative statements. O sea, oraciones negativas y preguntas con el verb be, o sea, preguntas de sí, no, yes, no question with be. Aquí se limita uno a decir sí y no. O perdón, sí o no. All right? Any questions? No. No, veamos el patrón gramatical hasta aquí abajo, mire. Dice questions. Primero va verb be, subject, and complement. Y por supuesto, el closing question mark. Okay, if there are no questions. Okay. Let's go. And I want you to complete this conversation. Creo que esto. Permítame. Oh. La voy a quitar porque no me le tome ahorita el chat. Porque entonces está resuelto. Ya lo habíamos resuelto con lo anterior. Ok, ahora sí. Complementeme esta conversación, por favor. Understand? Yes. Okay, yes. Hagámoslo entonces. Yes. Okay. Thank you.
finish? Yes. Yes. Okay, veamos. Entonces sería, yes. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Yes, we are. Okay. Oh. Are you from? Okay. Are you from? Sí. Are you from Tokyo? No. No, I'm no, not. No. We're not. We're porque estamos hablando de dos personas. Okay. Y ellos responden, no, we're not. Okay. We're from Tokyo. Kyoto, sorry, we're from Kyoto. We're from Tokyo. Kyoto, sí, existen esas dos ciudades, ¿verdad? Tokyo y Kyoto. Okay, my friends, we're gonna stop here. And I'm going to pass the attendance list. Vamos a pasar lista, chicos. ¿Dónde está? Aquí está. Okay. Today is Wednesday, right? Yes. Okay, comenzamos. Abel de Jesús. Nunca vino. Alejandra María. Alejandra María no vino. Es la compañera teacher que le dijo que está con ahí, otro. Ahí aparece. ¿Que está dónde? Aquí está conectada. Ah, está okay. Conectada, pero ella tenía el celular. Ah, pero ahí está. Okay. El celular. Hola. Oh, okay. Ahí está. Hello, ya. hello. Okay, ahora vamos. Ana Lucía. Present, Chef. Thank you. Ana Yasmin. Present, teacher. Thank you. Brenda Seleni. Present, teacher. Ha faltado, ¿verdad? Sí. Carlos David. Present, teacher. Carolina Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Carolina Cortés. Present, teacher. Thank you. No. Daniel Eso Javier. No. Daniel Javier. Present. Right. Okay, thank you. Daniela Cristina. Daniela Cristina no vino. Ok, thank you. Heather. Present. Thank you. Elsa Noemí. Present. Thank you. Stephanie Lizette. Thank you. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio, por supuesto, ahí estaba. Present. Thank you. Gerardo José. Present. Thank you. Los demás me cierran el micrófono, por favor, solo el que voy llamando. Jocelyn Esmeralda. Thank you. Julio César se fue. Carla Beatriz. Present, teacher. Thank you. Kenia Roxana.
Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Por supuesto que sí. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. Luis René, nunca vino. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Present. Thank you. Moisés Isaí. Se perdió. Norma Yesenia. No. Oscar Manuel. Present, teacher. Thank you. Okay, very good. Teacher. Hello. Dígame. Hola, hola. Alguien le puso al chat ahí que ahí estaba. Ah, permítame, vamos a revisar antes de que cierre la. Alejandra María. Alejandra María. Sí. Sí, creo que sí. Voy a volver a la, al, al listado. Alejandra María. Alejandra María. Sí, le tomé. Fue la primera. Después, ajá, sí. Fue de las primeras. Sí, le tomé. Gracias, teacher. Sí. Okay, my friends, we're finished. See you tomorrow. Practice countries and nationalities. Okay, sueñen en inglés. Okay, good night. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye. Bye. Bye.